Hola, hola, mis amigos, mis parceros, mis hermanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Extendo este mi fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmos. Este video es presentado por Citar Cake Creator Team y también les trae a ustedes gracias a Huawei y Algarra España, que para este mes te da el 10 y 15% de devolución en todas tus compras. Es la única tienda virtual que te da devolución al momento de que compras, para que ahorres, ganes y disfrutes. Está disponible para todos los dispositivos Android. Simplemente descarga, instala, configura en España y disfruta para pagar con PayPal sin pagar comisión. El día de hoy tenemos el video introductorio de habilidades en el que nos muestran qué es lo que va a hacer Serafina, la diosa del mar. Para lo cual tenemos nuevamente aquí en pantalla el video de introducción que acaba de salir, que inicialmente nos muestra el caballero como tal sosteniendo en su mano la piedra, la roca que fue la que inició, la que nos dio las primeras pistas sobre cuál sería la unidad. Esta roca como tal muestra que a base de ella y en relación al cambio que va a tener la tonalidad de la misma, se van a realizar sus habilidades. ¿Y cómo es esto? Pues como se ve en el video, inicialmente la piedra pasa de plateado a púrpura y de púrpura pasa a dorado. Eso es lo que vemos en muy pocos segundos. Luego de esto, la piedra se empiezan a mostrar las habilidades. Se muestra que se realiza un ataque básico y que Serafina empieza a utilizarla para poder invocar los vórtices de agua. Luego pasa en una tonalidad púrpura, la cual esta es la parte que más me llama la atención. Al parecer tendremos un nuevo campo de batalla de Serafina que abre las profundidades del templo del mar de Poseidón, y luego esto pasaría, ojo con esto, cuando abre el color púrpura sale una especie de, o sea, tiene una especie de vórtice de agua en el piso y al mismo tiempo se presenta, que es lo que más me llama la atención, como 5 pilares. Yo alcanzo a ver en el video 5 pilares que al parecer son los pilares de Poseidón. Ahí están 5 pilares de distinto color, uno azul, uno púrpura y el otro es como medio ocre, color ocre. Cuando ya está en el campo de batalla, Serafina aterriza nuevamente en el suelo y vuelven a salir los pilares en el piso. No sé si será alguna clase de defensa o alguna clase de invocación de algún súbdito. Luego de esto, la tercera fase es que ya el cristal pasa a color dorado. Y al momento en que se coloca color dorado, se presentan una especie de cadenas en la pantalla. Estas cadenas como tal, ojo con esto, al parecer generan un tipo de control sobre el enemigo. Es lo que yo alcanzo a ver, que lo envuelven en una esfera con unas cadenas. Me imagino que será una especie de control. Y por último, se invocan un vórtice de agua gigantesco, el cual hace un ataque en área. Entonces, ya tenemos desde este punto de vista, pues más o menos lo que va a hacer Serafina de una forma muy rápida y bastante resumida. Ahora bien, ¿qué tenemos? Primero, van a ser 3 habilidades, es lo que me imagino. Un color básico, un color de segunda habilidad y de tercera habilidad. Y me imagino que la cuarta habilidad será un ataque en área. Yo lo que creo es que Serafina va a tener primero un ataque básico. Segundo, va a tener una especie de invocación para poder colocarse una especie de escudos, que sería el morado. Un control, que sería el color dorado. Y un ataque en área. Con esto tenemos ya el primer preámbulo de lo que es. Yo al principio pensaba que era una sola piedra, pero no. Se da una dualidad de colores, se dan varios colores en los cuales me imagino que cada color va a ser una habilidad distinta. Lo que sí habíamos hablado en el canal era que ella iba a hacer un ataque fuerte, un ataque en área. Eso lo habíamos dicho, y que también iba a ser un control fuerte. Por ahora hemos acertado en 2 de las predicciones en cuanto a lo que va a hacer este caballero. Primero, va a realizar un control. Y segundo, va a ser un ataque en área. No tengo muy claro el tema del color púrpura, del color morado, puesto que al parecer invoca algo a su alrededor. Debe ser una especie de protección hacia el caballero o hacia toda la alineación. Esperemos que sea un nuevo control, soporte y ataque, que sea un caballero bastante fluido. Pero lo que sí te digo desde ya es que prepárate, puesto que al momento en que se ve la interacción de colores de las piedras, me imagino que cada color va a ser una habilidad, y cada habilidad significa que vamos a tener que llevarla al máximo para poder obtener todos sus beneficios o todas
las mecánicas que esta misma tiene. Hasta aquí hemos llegado con el final del video. Espero te haya gustado. Así que sin más, me despido de todos diciéndoles gracias totales. Sean felices, Galva les dice, y hasta la próxima.